El Instituto Universitario de Oaxaca forma parte de las 62 instituciones ubicadas en la Expoienta Educativa 2017 en el Paseo Juárez el Llano. El instituto cuenta con 3 licenciaturas: la licenciatura en gastronomía, especialidad de la institución, la licenciatura en idiomas y formación artística, así como una carrera técnica de cocina internacional y un posgrado en cocina oaxaqueña. Tenemos la licenciatura en gastronomía, que es la especialidad del instituto, la carrera de idiomas y formación artística, que es nueva, una carrera técnica de cocina internacional y un posgrado en cocina oaxaqueña y otras maestrías. En el caso de licenciaturas para estudiar, está la carrera de gastronomía de 4 años, que está totalmente certificada y está especializada en cada una de las materias que lleva, es en un 70% práctica y hasta en un 30 o 20% es totalmente teórico. El Instituto Universitario de Oaxaca cuenta con 150 espacios para fichas de nuevo ingreso. Por otra parte, ofrecen cursos propedéuticos más clases muestras con el propósito de que los alumnos puedan conocer el verdadero trabajo que realiza la institución universitaria. Por esta razón, el instituto hace la invitación al público en general para que los visiten el Paseo Juárez el Llano con el propósito de que puedan conocer las ofertas que tienen para los aspirantes, contando con costos accesibles para las familias. No presentan un examen de admisión como tal, la ficha es tal cual económica, les aparta su lugar porque únicamente contamos con 150 lugares y les da el curso propedéutico, es la facilidad que se les da sin examen de admisión y también se les dan varias clases muestras para que ellos terminen de convencerse de la universidad. La carrera de gastronomía es bastante amplia, ellos en el perfil que nosotros tenemos pueden salir como gerentes, directores, como docentes, etcétera, y pueden desarrollarse como generadores de empleos, que creo y es lo más importante que México necesita, ¿no? Generadores de empleos en cualquier área. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.